privilegio de tener al doctor Fernando Segura con nosotros, que va a impartir esta conferencia sobre el fútbol, cosa que interesa y apasiona a muchos. Entonces, nos da mucho gusto que esté aquí con nosotros. Bienvenido, profesor. Nada más les leo brevemente la currícula del profesor Fernando para que podamos empezar a tiempo. El profesor Fernando Segura Trejo es doctor en Sociología por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, donde concluyó su tesis en el laboratorio Centro de Estudios Sociológicos y Políticos Raymond Aron, bajo la dirección de Patrick Mignon y Felipe Urfalino. Sus temas de trabajo tienen que ver con la sociología del deporte, y el motivo del seminario es precisamente esta cuestión, ¿no? La sociología alrededor de el deporte y de las políticas sociales del deporte. Al respecto también ya tiene diversas publicaciones y nos platicaba el otro día que su tesis está en camino también de ser un libro, ¿verdad? En estos temas que por lo menos en México resultan como muy innovadores y muy nuevos, ¿no? Pues sin más les dejaría ya la palabra. Por favor, les encargo que apaguen los celulares, el ruido de los celulares, sobre todo cuando transmitimos en línea, hace muy molesto que suenen los celulares, entonces les encargo, por favor. Y pues doctor, un honor, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, gracias Ana. A ver si se escucha ahí. ¿Sí? Muchas gracias, Ana. Creo que me voy a tener que sujetar esto. O... ¿Prefiere este mejor? Yo creo que mejor, sí. Siento más cómodo. A ver, me llevo esto para que no le avise. Sí. Me siento. ¿Sí? ¿Se puede? Sí, no hay problema. No sé si hay algunas sillas para la gente que... ¿Bien en el fondo? ¿Seguro? Bueno, muchas gracias por estar aquí. Es un placer, realmente es un privilegio y es un honor estar en esta institución. Es cierto que acabo de terminar el doctorado hace unos meses, pero hice una maestría, la misma maestría que muchos de los aquí presentes están haciendo, la MAP, en 2003-2005. Previo a eso hice una licenciatura en economía en Argentina. Ya después voy a hablar un poquito de mi pasado, si bien no vine a hablar. Hoy es presentar un tema que no es del todo trabajado, no es del todo conocido en el CIDE, de las disciplinas que se estudian en esta institución, pero que tiene cierto auge en el mundo, en distintas universidades, en Francia, en Estados Unidos, en Inglaterra y en el Cono Sur, ciertamente en Brasil y en Argentina. El objetivo de hoy es, por lo tanto, presentar algunas facetas de la sociología del deporte como objeto de estudio. Dentro de lo que es la sociología del deporte, me voy a concentrar en la sociología en particular del fútbol. Por ahí creo que en Internet me están viendo algunos amigos en Argentina y en Francia, les mando un abrazo, muchos de mis hermanos que por ahí, mis amigos de La Pampa, Francisco y Mariana. Bueno, ¿por qué el deporte? La realidad esta es una pregunta que nos podemos hacer acá. ¿Por qué estudiar el deporte? Antes de entrar en lo que son las razones sociológicas que dan fundamento a los estudios del deporte, quiero contarles unos antecedentes personales. Porque todos los investigadores estamos marcados por ciertos antecedentes personales que de forma feliz o de forma trágica orientan nuestro rumbo en los temas de investigación que posteriormente elegimos y a los cuales consagramos, en mi caso, como es el caso de todos los investigadores, nuestra vida. Bueno, yo me crié en Argentina, nací en México y de muy joven, así de ver usted Argentina con mi familia, en 1981. ¿Alguien me puede decir qué pasó en 1982 en el mundo?
estudian acá ciencia política, estudian... La de España es un elemento, y hay otro elemento que tiene que ver con la geopolítica. La deuda en México, sí, y un elemento de geopolítica, estamos hablando de geopolítica internacional, la guerra de las Malvinas, en efecto. Teníamos un año de estar en Argentina y estalló la guerra de las Malvinas, y al poco tiempo de estallar la guerra de las Malvinas vino el Mundial de España en 1982. Si bien yo tenía en ese entonces 4 años, recuerdo muy bien en imágenes aviones pasar por el cielo de Buenos Aires haciendo simulacros de defensa por si los ingleses bombardeaban Buenos Aires. Imagínense esas imágenes e imagínense toda una población pendiente en la radio, primero de la guerra de Malvinas y después del Mundial de 1982. Entonces de ahí es que tengo en mi historia personal, ya después digerida, con 2 años una relación muy fuerte entre lo que puede ser la política y el deporte. Y posteriormente, ¿qué sucedió en 1986 en el mundo, en México en particular? Adiós, en efecto, el Mundial de México. Bueno, esa relación que hay entre Malvinas, los ingleses y el partido que se da en México en 1986, Argentina-Inglaterra, cuartos de final, goles de Maradona, para los que no recuerdan, el primer gol con la mano y el segundo gol eludiendo a la mitad del equipo inglés. En Argentina se vivió como una especie de revancha simbólica frente a los ingleses. Uno puede estar de acuerdo o no, pero así se vivió. Para muchos en Argentina era una venganza frente a los tantos caídos, los 600 soldados caídos en Argentina y en particular el Belgrano, la nave que hundieron los ingleses, que estaba fuera del área de guerra. Bueno, esos antecedentes marcaron mi vida. Yo, sin saberlo, desde aquel entonces ya estaba, de alguna manera, sintiendo y observando el deporte como un fenómeno social. Después, ya con los años, hice la maestría que acabo de mencionar, la MAP, generación 2003-2005, y recuerdo que estudiábamos, como estarán estudiando ustedes, políticas públicas de salud, de seguridad social, de educación, de evaluación de gobierno, de diagnóstico organizacional. Y en un momento yo me dije, por una intuición que tuve, ¿dónde están las políticas del deporte? Y pues bien, no encontré mucho. No encontré algún investigador que se dedicara a esto en el CIDE, tampoco encontré en México. Empecé a explorar. No sé si se apagó o no. Bueno, empecé a explorar este campo y me di cuenta que, si bien en México no era del todo conocido, ya había muchos estudios sociológicos y estudios de políticas públicas en el mundo. Y fue así que di con esta escuela, con la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, y di con un laboratorio donde ya se venía trabajando con cierta envergadura la sociología del deporte. Ahí tomé, yo creo, la decisión más importante de mi vida, irme a París y hacer este doctorado. Bueno, finalmente, otra razón para estudiar el deporte es que es un campo muy fértil y bastante poco explorado en Latinoamérica y en México en particular. Así que ahora, con esta introducción personal, quiero darles lo que son las razones sociológicas para el estudio del deporte. Aquí me voy a basar en un sociólogo francés, Jacques Lefrance, quien publicó, luego de muchos años en el campo, prácticamente un manual de sociología del deporte, así es el título, incluso, Sociologie du Sport, en el año 2000. Pues bien, Jacques Lefrance dice, muy acertadamente, que entre las razones sociológicas para estudiar el deporte, la primera es que es una materia de educación. El deporte es materia de educación. Esto no es ninguna novedad. Está en los planes de estudios como materia obligatoria en las primarias, en las secundarias e incluso en las universidades. El deporte es materia tanto de educación pública como de educación privada. De hecho, las Olimpiadas, en el proyecto del balón de Pierre de Coubertin, nacen como un proyecto pedagógico, educativo, para las élites, cuidado, pero después se transforma en un proyecto un poquito más amplio. Pero esta es la razón, digamos, inicial, fundacional de las Olimpiadas. Las Olimpiadas modernas, por supuesto.
El deporte es un recurso de salud pública, esto parece que también está claro, y que en el caso de México está muy claro, se está evocando, se está mencionando al deporte en masa para combatir uno de los problemas más grandes que tiene México, la obesidad. Pues bien, ahí tenemos otra de las facetas sociológicas del deporte. El deporte es una fuente de empleo, a veces nos olvidamos, pensamos que es un espectáculo, lo vemos en la televisión. Bueno, el deporte no es únicamente una fuente de empleo para todos los futbolistas y deportistas que consagran su vida. Es también una fuente de empleo para quienes acompañan la puesta en escena del deporte, ya sea los entrenadores, los asistentes, el personal administrativo de las instituciones, como los periodistas que viven del deporte. Acá vamos a entrar en la dimensión simbólica. El deporte es un soporte de identificación colectiva. Lo que yo decía, por ejemplo, del caso de Argentina en 1986, esa identificación colectiva, ese sentimiento de unidad nacional que se dio en torno de los campeones de 1986, de la figura de Maradona, lo que acabamos de vivir con los éxitos en España, por ejemplo, donde el deporte está teniendo una repercusión en sentimientos nacionalistas, lo que acaba de suceder en México con el oro en el fútbol, esa identificación colectiva, esa idea de que somos parte de una comunidad que nos representa. Bueno, esa es la dimensión simbólica. El caso de Francia también lo puede mencionar, con los campeones de 1998, y esa idea de integración social, con un tema tan sensible como es la integración social en Francia. Y finalmente, otra de las razones sociológicas, estas no son las únicas razones sociológicas, pero son quizás las principales. El deporte como factor de integración social. Sobre este tema me voy a detener después porque es el tema que he trabajado en mi tesis de doctorado y el tema al que me dedico. Y finalmente, a los elementos que menciona Jacques de France, yo quiero agregar uno que muchas veces olvidamos. El deporte, y sobre todo el deporte de alto rendimiento, es un mecanismo de selección social. Es decir, muchos aspirantes y pocos llegan al deporte de alto rendimiento. ¿Qué sucede? ¿Cuáles son los mecanismos que hacen que un deportista se confirme como un integrante de un equipo de alto rendimiento? Pues bien, son elementos que la sociología está estudiando ya está. Hay distintas interpretaciones para abordar un fenómeno tan amplio como es el deporte. Aquí lo que voy a hacer es presentarles las principales tesis de la sociología del deporte. Les pido que sean pacientes, no se frustren. Voy a... internalizar emociones, uno aprende a controlar impulsos y emociones. Esa es la primera gran tesis del deporte, el deporte como elemento del proceso civilizatorio. Esta tesis ha sido, por supuesto, muy controvertida, muy criticada, pero ha dado muchos frutos sobre los cuales voy a regresar en un instante. La segunda tesis
es una tesis radicalmente opuesta a la tesis de Elías. Tiene que ver con una crítica del deporte, una crítica desde el marxismo, desde el neomarxismo. Tesis, que el deporte no es más que un reflejo del capitalismo, donde existe una división social del trabajo muy delimitada, y lo vemos claramente en cualquier deporte. Es decir, qué mejor lectura de la división social que el fútbol, o el rugby, o el fútbol americano, donde cada miembro de un equipo tiene que cumplir ciertas funciones. Existe en el deporte una apología del jefe, que tiene que ver con esa apología que hay en el capitalismo, del empresario. Esta es una tesis muy marxista. El deporte no es más, con estos elementos, no es más que un lavado de conciencias, enajenación de masas, ceguera colectiva. Yo creo que algo de acertado tiene esta tesis. Como ven, es radicalmente opuesta a la idea del deporte como elemento del proceso civilizatorio. Luego tenemos la tercera gran tesis. Es una tesis que le debemos atribuir a uno de los más grandes sociólogos del siglo XX, a Pierre Bourdieu. Para algunos, el sociólogo más importante en Francia después de Durkheim. Falleció hace poco, en el año 2002. En este texto que estoy mostrando, en Cuestiones de Sociología, Cuestión de Sociología, publicado en 1979, Pierre Bourdieu sienta las bases para un programa de sociología del deporte. ¿Qué nos va a decir? Como lo estoy indicando en el título, el deporte es una esfera autónoma dentro de la sociedad. Para Pierre Bourdieu, la sociedad funciona a partir de campos que interactúan entre sí. Y en esos campos está el deporte. Claro, dentro de ese campo que es el deporte, existen subcampos. Y cada campo constituye una esfera autónoma. ¿Qué quiere decir esto? Ahí encontré una foto explorando los textos de Pierre Bourdieu, de distintos deportes, el ciclismo, el paracaidismo, el tenis, motociclismo, boxeo, el judo. ¿Qué quiere decir esto? Que cada esfera deportiva, que cada disciplina deportiva se rige por sus propias normas, por sus propios valores y sobre todo por su propia lógica. Esta es una tesis muy interesante, muy fructífera y que ha dado lugar a muchísimas investigaciones de campo sobre las cuales voy a hablar en un momento. Bueno, ¿cuáles han sido las influencias de estas tres grandes tesis que acabo de presentar? Les voy a dar apenas una pequeña probadita de cada una. Sobre la primera, sobre el proceso civilizatorio, uno de los primeros fenómenos que se debió estudiar por el momento en el que estaba surgiendo esta tesis fue un contraejemplo del proceso civilizatorio, el surgimiento, el auge y una explicación del hooliganismo. Es decir, ¿qué es el hooliganismo? ¿Qué son los hooligans? Estos individuos violentos que acechaban a los estadios en Inglaterra durante los años 60, 70, 80, incluso hasta principios de los 90. Pues bien, la primera explicación a partir de la tesis de Elías y de Dunning la va a dar precisamente Eric Dunning con otro sociólogo británico, John Williams, y van a decir que los hooligans son individuos que no están plenamente integrados al proceso civilizatorio. Esto puede parecer una tesis ingenua, pero ¿qué quiere decir? Que son individuos que viven en los márgenes de la sociedad, víctimas seguramente del desempleo. Los años 70 fueron años de muchísimo desempleo en Gran Bretaña, los años 80 también. Los hooligans, entonces, van en contra de este proceso civilizatorio. Claro, después esta tesis ya se sofisticó, vinieron otros sociólogos al debate,
y entre los cuales concluyeron que parte de esa cultura del judicialismo lo que buscaba no era únicamente canalizar la violencia, sino que buscaban en la violencia un fin específico, es decir, la violencia se convertía en un fin y en un fin de socialización. Una tesis interesante. Luego tenemos un tema que va a interesar a los compañeros aquí presentes del Instituto More del Colegio de México: la historia social del deporte moderno y sus antecedentes. Este tipo de tesis se hicieron a partir de Norbert Elias. Georges Garello, un investigador francés, un historiador francés muy respetado, que a mí no me tocó la oportunidad de seguir sus clases porque ya está jubilado, pero sigue publicando y sigue participando en seminarios. Georges Garello estudió, por ejemplo, el tenis, cómo surge el tenis y sus antecedentes. ¿Qué mejor deporte que el tenis para entender el proceso civilizatorio de regulación de emociones, incorporación de normas, incorporación de valores, distinción social? Ahí tenemos una tesis entonces. El desarrollo del polo, por ejemplo, el desarrollo del polo, un deporte británico incorporado en otros países, como es el caso de Argentina. Hay un investigador norteamericano, Richard Slata, que pasó muchos años en Argentina para tratar de comprender el polo, cómo una tradición británica es incorporada en un contexto criollo y se convierte en un elemento del proceso civilizatorio. El polo es un deporte de élite, es un deporte de refinamiento social, no cualquiera puede acceder al polo. Sobre la segunda tesis, han habido también muchos proyectos de investigación. Uno de los principales tiene que ver con otro sociólogo francés, naturalmente, discípulo de Jean-Marie Brown, y tiene que ver con esta idea del fútbol como una dominación sociohistórica, es decir, el fútbol como un elemento de manipulación de las masas, de penetración, de lavado de conciencia, de ciertas instituciones que regulan, que gobiernan y que hacen todo para crear una demanda y satisfacerla. Es una tesis muy interesante y me parece que si la aplicamos para el caso de México durante décadas del fútbol como insumo para las grandes televisoras, bueno, tenemos ahí un marco teórico interesante. El dopaje y la destrucción del cuerpo son elementos que son criticados por esta tesis del deporte como elemento de enajenación. Es decir, el dopaje, que es la búsqueda de transgredir las normas en ese culto a los resultados deportivos. La destrucción del cuerpo, muchas veces nos olvidamos que muchos atletas sufren de lesiones crónicas y ven sus carreras mermadas o incluso totalmente destruidas por las lesiones. Bueno, acá existe toda una crítica teórica a estos dos fenómenos que se dan exacerbados en el deporte. Y finalmente, esta denuncia de los hechos de violencia a través de esta postura crítica frente a hechos y dramas que se suscitaron en los años 80 en Gran Bretaña. Recordarán el drama de Heysel. ¿Alguien sabe lo que sucedió en 1985 en Heysel? ¿Alguien tiene, no? ¿Tú no sabes, Pablo, qué sucedió? Lo voy a contar de todas maneras en dos palabras. En la final de campeones en Europa, de clubes, entre el Liverpool de Inglaterra y la Juventus, en ese momento de Michel Platini, los hooligans ingleses atacaron en las tribunas a los tifosis italianos y hubo más de 100 muertos por asfixia de los tifosis italianos. Bueno, este es un drama que cambió la geopolítica del fútbol europeo. Unos años después, en una final de la FA Cup en Inglaterra, en 1989, entre el Liverpool nuevamente y el Nottingham Forest, se dio otra vez una avalancha humana en la cual murieron 80 personas en 1989, y eso dio lugar a la transformación radical del fútbol británico. Bueno, la cuestión es que estos autores, como Jean-Marie Brown y Mark Perelman, hablan de una peste emocional y se dedican a analizar esos hechos. Ese hecho puntual, el último que me refiero, dio lugar al informe Taylor, que fue un informe, un diagnóstico organizacional que realmente transformó al fútbol británico y es el fútbol que vemos hoy, es decir, espectadores todos sentados, abonados,
cambió el panorama y el paisaje del fútbol inglés. Sobre la tesis de Pierre Bourdieu, bueno, tenemos, por ejemplo, en esto que yo explicaba de cada disciplina del deporte como una esfera autónoma, como una, con un subcampo de la sociedad, hay estudios sobre el alpinismo, estudios que se basan en la idea de comunidades deportivas con sus propias normas, con sus propios valores. Hay un investigador francés, Christian Pozzillo, que hizo una tesis muy interesante sobre el alpinismo y que la recomiendo con mucho ímpetu. Hay una etnografía realizada por uno de los principales discípulos de Pierre Bourdieu, un trabajo fascinante sobre el proceso por el cual un individuo se convierte en boxeador. ¿Cómo es este proceso en una sala de box? Este trabajo, que se publicó naturalmente en francés, ya está traducido al español. Cuerpo y alma en una sala de box. Es un trabajo que se realizó en Chicago. Y es muy interesante porque el investigador, sumergido en la sala de box, se convierte él mismo en un boxeador al punto de participar en ciertas peleas. Pero su objetivo era explicar cómo es el proceso y cómo vive una comunidad deportiva tan especial como es la que se desarrolla en una sala de box. Bueno, estos son estudios y tesis que se desarrollaron en Europa. ¿Qué ha sucedido en Latinoamérica? ¿Qué hemos producido en estos lados del mundo? Las primeras tesis, los primeros estudios del deporte, se los debemos, y no podía, me parece, ser de otra manera, a los brasileños. Hay un investigador, un antropólogo, todavía vive, Roberto da Mata, que a principios de los años 80 escribió un libro, ese libro fundacional de los estudios del deporte en Latinoamérica, y lo tienen, Universo del Fútbol, Universo del Fútbol. Esta es una lectura que hace Roberto da Mata de cómo el fútbol brasileño se nutre de la tradición del carnaval brasileño, cómo el fútbol toma elementos carnavalescos, cómo se desarrolla todo un estilo. Luego va a venir otro investigador, discípulo de Roberto da Mata, Sergio Leite López, que habla de la consolidación de un estilo brasileño, de una forma de jugar que me parece que está ciertamente influida por aquellos cracks del fútbol brasileño, Leónidas, Garrincha y el surgimiento de Pelé. Esta tesis de Roberto da Mata no se queda ahí, va a interpretar al fútbol ya no únicamente como un deporte que toma elementos del carnaval, sino como un deporte que se convierte en sí en un carnaval para la sociedad brasileña. Me parece un poco interesante. No sé si esté tan de acuerdo Roberto da Mata con este equipo que perdió el oro en los Juegos Olímpicos, pero él en esos momentos se remitía a otra envergadura de Brasil, sobre todo al Brasil de Garrincha y de Pelé, Tostao, de aquellos años 58, 62, 70. Hay otro antropólogo que contribuyó a los estudios fundacionales del deporte, es un argentino que se inspira de Roberto da Mata, lamentablemente fallecido hace unos años. Es una lástima porque fue una gran pérdida para los estudios del deporte, una persona que murió joven, murió en Noruega. Eduardo Archetti lo que hizo fue analizar las tradiciones, ciertas tradiciones en Argentina que están vinculadas con el deporte y con los discursos de una idea de lo nacional. Él toma al fútbol como el deporte principal, el deporte de masas en Argentina, toma el tango como una práctica social y la relación que hay entre el fútbol y el tango, sobre todo en los años 20, en los años 30, muchos futbolistas eran, además de futbolistas, bailarines de tango, en los cabarets, en las noches de San Telmo. Y el polo, como un deporte, esto que explicaba de Richard Slater, el investigador norteamericano, el polo como una tradición criolla, pero una tradición de élites finalmente. Pero finalmente, ¿cómo estos tres elementos forman una idea de lo nacional? El fútbol, el principal producto, dice Eduardo Archetti, que Argentina ha exportado al mundo, un producto que ha exportado en masa desde los años
30, 40, se exportan argentinos, jugadores argentinos a distintas ligas del mundo, el tango y el polo, que es un deporte que le trajo ciertas medallas de oro a Argentina en los primeros Juegos Olímpicos. Eduardo Archetti también va a analizar las prácticas sociales como son el potrero. El potrero es lo que en México se conoce como el fútbol llanero, de donde se dice que en Argentina provienen los jugadores como Maradona, más recientemente como Riquelme o Sergio Agüero, es decir, esos jugadores que no se forman del todo en los clubes, sino que se forman en las canchas, en los potreros, es decir, en la tierra, jugando con normas que se regulan. Y la pista, cuando se refiere a la pista, se refiere a un campeón que tuvo Argentina en los años 50 de Fórmula 1, 5 veces campeón del mundo, Juan Manuel Fangio. Cómo estos elementos forman una idea de lo nacional, aun si la mayoría de los argentinos no practica la Fórmula 1, Fangio se convierte en un ícono de la patria deportiva, dice Argentina. Y finalmente el boxeo, que también ha tenido muchos medallistas en los Juegos Olímpicos. Bueno, con todo este panorama, ya voy a entrar en lo que ha sido mi proyecto y en lo que estoy de alguna manera aportando, si se quiere, de alguna manera al CIDE. ¿Qué he hecho? ¿Qué he trabajado? ¿Cuáles son mis temas? Quiero decirles que hay un texto que acabo de dejar hace unas semanas en la biblioteca, cuyo título es Primer Encuentro Transdisciplinario, donde hay un texto, La sociología del fútbol, una mirada para México, que lo que hago es resumir estas tres grandes tesis que acabo de presentar aquí. Es un texto de 15 páginas, pienso que de fácil lectura, si no me mandan un mail y me dicen si tienen alguna duda. Pero lo pensé para México con esta mirada. El tema de la integración y la exclusión social. Este ya es una de las razones sociológicas que decía Jacques Defrance. Yo es el tema que he trabajado en mi tesis. Hice una tesis sobre un mundial para personas sin techo, para personas sin domicilio fijo, para homeless, que por una casualidad de la vida, el año pasado se hizo en París, y yo estaba terminando mi tesis en ese momento, así que formé parte del comité de organización, es decir, que pude seguir todo el proceso de organización, no únicamente el trabajo etnográfico del cual les voy a hablar, sino que pude seguir el proceso y con las herramientas que aprendí en la maestría sobre sociología de la organización, pude presentar un enfoque de la organización del mundial. Este año se hace en México este mundial, se va a hacer en el Zócalo en el mes de octubre. Yo no estoy implicado en el comité de organización porque el espíritu de este año es muy diferente al espíritu del año pasado. Pero sin embargo voy a estar ahí como observador y como voluntario. La tesis me la dirigió Patrick Mignon, es uno de los sociólogos, yo diría, más reconocidos que hay en Francia en la sociología del fútbol. Tiene un texto clásico, La pasión del fútbol, que escribió en paralelo a la organización del Mundial de Francia en 1998. Así que es un texto de referencia. Y los temas que yo exploro en la tesis es una sociología del fútbol como herramienta social, es decir, cómo se puede usar el fútbol como herramienta social en los programas de intervención social de la ONU, en los programas en los campos de refugiados en Ruanda, en Liberia, etc. Trato de simplemente de comprender algunos de los elementos de estos programas y luego ya me enfoco a lo que es una sociología del encuentro del Mundial de los Hombres, es decir, cómo un encuentro deportivo se transforma o se puede transformar en un evento mediático, es decir, que a una exploración pero también a una serie de críticas. Y finalmente el núcleo de la tesis, la etnografía de la cual les hablaba, ¿cuál es el impacto del fútbol en los jugadores? Jugadores homeless, es decir, en la transformación de identidades estigmatizadas. Sobre esta parte yo me inspiré muchísimo de Loïc Vacan, el trabajo que se hizo en una sala de box, es decir, en el cual el investigador convive con un grupo, forma parte del grupo y se transforma él mismo. Bueno, yo no me transformé en homeless, casi estuve a punto, pero me transformé en jugador de fútbol de estos equipos sociales. Y pude ver cómo los jugadores se transformaban ellos mismos a través de la práctica del fútbol. Esta tesis ya está en la biblioteca del CIDE, la pueden consultar. Tiene, además de su contenido, una bibliografía que tiene que ver con el deporte. Está en francés, es cierto, por ahí no la querrán leer, pero pueden consultar al menos los temas y la bibliografía.
Ahí tenemos una foto que tomé en Australia cuando acompañé a una delegación francesa en 2008 de los jugadores hombres. Pueden ver los perfiles, es decir, no son personas que están totalmente destruidas, sino que pueden practicar un deporte. Una foto del año pasado, del mundial que hicimos en París, a unos metros de la Torre Eiffel, hace precisamente un año. Ahí está el equipo de Filipinas. Si ven los sponsors detrás de... ven a la UEFA y ven a una fundación de una empresa mexicana que organiza el mundial este año. Entenderán por qué estoy tan involucrado. Pero pueden ver, además de los jugadores, cómo es el escenario de este mundial que se llama Homeless World Cup. El otro tema de trabajo que vengo siguiendo desde el 2005 tiene que ver con un estudio de caso que estoy haciendo con otros sociólogos en Argentina. Yo viví 20 años en Argentina, conté casi durante 20 años los estadios argentinos, y tiene que ver con la sociología de la violencia en los estadios de fútbol. Elegí, dentro de las tantas imágenes que tengo de violencia en el fútbol argentino, esta imagen de la barra brava de River Plate en combate, en pleno combate con la policía brasileña en Sao Paulo, en un partido de Copa Libertadores. Y lo que planteamos en los estudios que estamos haciendo, hay antropólogos que están trabajando, sociólogos, es que esta violencia que se da en los estadios argentinos, que parece tan irracional, pues bien responde a una cultura de la violencia, a una cultura de una lógica, de cierta estética que vemos en los estadios y que se ha ido repartiendo y expandiendo por toda Latinoamérica. Es decir, es una lógica, como decía Pierre Bourdieu, decía, en la violencia en los estadios hay una lógica, hay grupos organizados, hay jerarquías, hay ciertos sectores donde se ubican las barras bravas, hay una cierta estética para colocar las banderas, hay una cierta estética y rituales para entrar, para combatir, para exponer el cuerpo. Es decir, hay elementos de antropología social muy interesantes y que tienen que ver con una cultura denominada la cultura del aguante. ¿Qué es la cultura del aguante? La cultura del aguante es la cultura de exponer el cuerpo, es decir, exponer el cuerpo en combate. Esto en Argentina surge en los años 30, 40 y se va expandiendo hasta el punto de convertirse hoy en un problema que ciertamente llama la atención hasta de la presidencia de la nación, porque es un problema que prácticamente ya está incontrolable debido al número de muertos que se han suscitado en las últimas décadas. No es un problema ajeno al resto de los países de Latinoamérica. Es decir, lo que estamos planteando en estos estudios es una perspectiva que nos permita comprender, además de cuál es la lógica, cómo se ha ido expandiendo esta estética, esta cultura del aguante por el resto de Latinoamérica, y ha llegado, ciertamente, no con la fuerza que ha llegado a otros países, pero ha llegado a México. Es decir, estamos haciendo una observación con estudio de campo que están haciendo los investigadores en Argentina. Bueno, yo tengo varios años de haber observado los estadios, entonces puedo comprender ciertas cosas que pasan. El trabajo que estoy haciendo lo hago con un sociólogo, Diego Mursi. No sé si me está viendo Diego, pero le mando un saludito, un abrazo. Yo recuerdo que me tiene que mandar una parte del artículo que nos falta, así que Diego, lo espero. Estamos publicando con Diego en Argentina y vamos a publicar en Suiza, y formamos parte de una asociación, de una ONG que se llama Salvemos al Fútbol, que lo que hace es denunciar esta violencia y tratar de proponer algunas soluciones. Es decir, esta violencia se remite a distinguir entre los distintos aficionados. ¿Quiénes son los espectadores que van a ver simplemente un espectáculo deportivo, que van con su familia? Los hinchas, es decir, aquellos espectadores que ya son militantes de una causa, de un equipo, que siguen a su equipo de visitante, de local, que se desplazan, que van en colectivo, al estadio, es decir, ¿quiénes son los barrabravas? Es decir, estos grupos hinchas, pero que a la vez usan a la violencia como principal recurso de negociación. Es decir, que estamos hablando de una política de regulación, y lo que estamos haciendo es ver qué ha sucedido en otros países, como en Inglaterra, donde se ha prácticamente desplazado la violencia de los estadios
a los pubs, pero en los estadios de fútbol ya no existe más este problema del hooliganismo. Pues bien, ¿qué han hecho los ingleses? Es una de las preguntas. ¿Qué se ha hecho en Bélgica, donde se ha trabajado en la prevención, más que en la represión y el control, en la prevención, en el trabajo con los espectadores, o tratar de modificar una cultura que es violencia, tratar de modificarla para que se vuelva una cultura de la fiesta en los estadios de fútbol? ¿Qué ha sucedido en Argentina? ¿Qué podemos aprender del caso de Argentina? ¿Cuál es la realidad de las barras en México? Esta es una de las preguntas que me voy a hacer para el CIDE cuando tenga que publicar un documento de trabajo y que tiene que ver con políticas públicas. La regulación de la violencia no es únicamente un ámbito que tenga que ver con el entorno privado del fútbol. Es un ámbito que atañe a la seguridad pública. Es decir, la pregunta desde el CIDE sería cómo regular la violencia en los estadios de fútbol desde las políticas públicas. Ya voy a terminar. Me queda simplemente un temita de trabajo que presentar. Es un trabajo muy diferente que estamos haciendo sobre otra faceta del deporte, el desarrollo del fútbol femenino. Lo estoy haciendo con Adriana. Adriana está acá, aquí presente. Estamos estudiando el caso de México. Estamos ya en el centro de alto rendimiento con las selecciones nacionales. Hemos decidido trabajar con la selección sub-20, que ahora está en este momento jugando el Mundial en Japón. Juegan hoy a las 2 de la mañana con Suiza. Bueno, el caso es que lo que estamos estudiando es cómo una chica se introduce a un ámbito que es tradicionalmente considerado como un ámbito masculino, cómo una chica se convierte en deportista. Esa es una de las preguntas sociológicas de fondo que tenemos. Pero luego, ya en el estudio de campo, queremos ver cómo es la transición entre las selecciones nacionales. Primero, cómo una jugadora se convierte en jugadora de selección nacional. Segundo, cómo evoluciona, cuáles son los factores que hacen que una jugadora evolucione en el marco de selecciones nacionales. Es decir, de la sub-17, cuáles son los factores que hacen que pasen a sub-20, y en la sub-20, cuáles son los factores que determinan que una chica se quede en la selección mayor. Es una tesis de trabajo interesante que está haciendo Adriana, yo nada más la estoy guiando y le ayudé a tener cierto acceso de campo a la Federación Mexicana de Fútbol. Ahí tenemos una foto de la última visita que hicimos al centro de alto rendimiento, el centro Pegaso, con las jugadoras que ahora están en Japón. ¿Cuáles son los objetivos? Ya con esto termino, que tengo para este año de estancia que voy a hacer en el CIDE. Lo que voy a hacer es una primera parte de una investigación comparativa que quiero hacer a partir del tema que trabajé en mi tesis, pero ya me voy a salir de lo que es el Mundial, de lo que es la organización del Mundial. Ya quiero irme a los efectos de política social de una ONG o de varias ONGs que usan el fútbol. ¿Cuáles son los efectos, tanto para las ONGs como para los jugadores de fútbol? Lo que quiero hacer es comparar distintos contextos. Ya no me importa tanto la experiencia del Mundial, lo que me importa es qué sucede durante el año. Y para eso voy a trabajar en México, estoy seleccionando a las ONGs, todavía no las tengo, pero ya estoy dando con algunas, y luego me quiero ir, ya sea regresar a Francia y trabajar en los suburbios de París con las ONGs que ya conozco, o irme quizás al Cono Sur y poder tener una base empírica comparativa en distintos contextos sobre un mismo fenómeno. El fenómeno es la utilización del fútbol como elemento de política social. Voy a tener que publicar unos documentos de trabajo en el CIDE, natural, y voy a elaborar un proyecto colectivo que involucre a la DAP. Esto lo voy a elaborar y lo voy a presentar para el próximo semestre, por si algún estudiante quiere trabajar conmigo en alguno de estos temas. Ya lo veremos. Bueno, voy a dar una serie de seminarios también. Este es el primero, insisto, fui un poco extenso porque quería sentar las bases para los próximos. El próximo ya, si les puede interesar, lo pueden anotar, va a ser el 10 de octubre. Vamos a hacer una mesa redonda en el contexto de este Mundial que se va a organizar en México, en la Women's World Cup. Y tengo ya confirmadas, ya invitadas a 5 delegaciones que nos van a contar cómo trabajan la herramienta de fútbol con las personas homeless en Nigeria. Lo que quise hacer es una delegación por continente, en Argentina, en Suiza, puede ser muy interesante ver cómo trabajan los suizos con sus homeless. En India, un contexto tan heterogéneo, tan diverso como el indio, y en Canadá, país de primer mundo. Así que ese es el segundo seminario,
luego vamos a tener otros entre noviembre y mayo del 2013, y si podemos, si nos da el presupuesto en la DAP, vamos a organizar un coloquio con Patrick Miñón, director de tesis, Micaela Talí, un especialista en las políticas públicas del deporte en Francia, y Christophe Jacoux, otro especialista de las políticas públicas del deporte en Suiza. Y esto quizás es un tanto ambicioso, pero si podemos hacerlo, ¿por qué no? No perdemos nada con intentarlo. Si podemos traer a México a Pierre-Michel Wenger, un sociólogo que ha trabajado en la sociología del arte y la sociología del talento en el arte, pero que nos puede servir muchísimo para la sociología del talento aplicada al deporte, pues bien, lo traeremos a Francia, lo estoy invitando. Él es profesor en la escuela donde yo estudié y fue nombrado este año titular de una cátedra en el Colegio de Francia, en el Collège de France, es la institución más prestigiosa en la Academia Francesa, donde terminó dando clases Pierre Bourdieu y donde dio sus últimos años de cátedra nada menos que Michel Foucault. Así que sería un honor tener a alguien del Colegio de Francia aquí en el CIDE. Así que, bueno, esto es todo. Ha sido un poco extenso, de las caras, pero espero haber despertado algo de interés y algo de atención. Así que ahora yo les cedo la palabra a ustedes, que pueden invitar, pueden preguntar, todo lo que quieran, menos en su... o en este caso particular, que tu formación fue en Europa, por eso estás como retomando. Y otra pregunta, si esto que tú has visto en el fútbol, creo que varios de los que estamos presentes aquí entendemos un poco cuando hablas de las barras, cuando hablas de la violencia y este fenómeno de la apropiación de un aficionado cuando va a un estadio de fútbol, esto también supongo, o quisiera pensar que también se ve en otros deportes, ¿no? Como el fútbol americano, el básquetbol, ¿cierto o falso? Bueno, te respondo rápidamente porque son excelentes las preguntas y después por ahí lo que vamos a hacer es acumular una serie de preguntas. Pero es cierto que me he concentrado en la sociología francesa, pero he mencionado a Norbert Elias, que es sociología británica. Dentro de los estudios que mencioné, hay dos que se hicieron en Estados Unidos, el de Polo se hizo en Estados Unidos con Richard Slater, y el de Loïc Vacant, si bien es francés, se hizo en Chicago. Pero, o sea, tu pregunta va mucho más allá de eso. Sí. No hay tanta sociología del deporte en Estados Unidos como la hay en Europa. Sí la hay, pero hay más estudios de antropología social y hay estudios de economía. Hay muchos estudios sobre los mercados deportivos, cómo funciona el mercado de la NBA, por ejemplo, cómo funciona el mercado del béisbol, del fútbol americano, es decir, cómo se reclutan jugadores, cómo es el draft. Sobre eso hay muchos estudios que tienen que ver con la economía. Sobre la sociología, ciertamente los europeos les llevan mucha ventaja de los franceses, no es porque mi corazón esté con Francia, pero la sociología del deporte tiene más arraigo. Y de hecho, dos de las grandes tesis que presenté surgieron en Francia, tanto la sociología crítica como la de Pierre Bourdieu. Y respecto a la pregunta que haces muy pertinente sobre la violencia en los estadios de fútbol, si hay violencia en otros deportes en lo que tiene que ver con los aficionados. En el básquet, por ejemplo, a ver, en el caso argentino, algunas barras bravas se han infiltrado en el básquet. Entonces tienes en partidos de Boca contra equipos de Mar del Plata, barras de Boca que están ahí y otros equipos. Eso es en Argentina. En Grecia también han habido problemas en el básquetbol. Pero ciertamente, en el fútbol americano, que yo sepa, no, es decir, no hay grupos organizados en otros deportes que utilicen la violencia como factor de poder, como lo hay en el fútbol. Sí hay violencia dentro, en todos los deportes hay violencia. Es decir, Norbert Elias lo que va a decir es, el deporte es violencia regulada. Es decir, hay deporte,
hay violencia tanto en el campo de juego como afuera, pero que yo sepa no hay otros ejemplos como de las barras bravas en Inglaterra. La violencia también estuvo dada en el fútbol y no en otros deportes. Allá atrás creo que hay una pregunta, levantaron la mano. Primero, pues, bienvenido y enhorabuena que va tan avanzado y consolidado el proyecto de la investigación. Fer, dos cosas. Uno, en el marco teórico, creo que está claro las referencias que haces en cuanto a Robert Elías, que incluso esbozaba en una sociedad como el deporte, igual que la política, son los nuevos idiomas de una guerra, que es este tema de la regulación de la vida. El tema de la visión marxista, creo que está más que demostrado el último escándalo financiero que hubo en la FIFA, que nos pone en evidencia, pues, un organismo mucho más potente como la misma ONU y los intereses que tiene, más países agremiados, maneja más recursos per cápita que muchos países, etc. ¿No? Pero cuando aterrizas al tema latinoamericano, el brasileño, el argentino, en mi opinión falta uno, que yo sé que por ser un sociólogo ortodoxo, tal vez no lo tomas en cuenta porque es periodista, no es sociólogo, pero sí creo que Eduardo Galeano debe estar en esos tres aterrizajes latinoamericanos, no solo por su majestad del fútbol que escribió en el año 68, sino por muchos artículos relacionados con esto, y que tal vez su rigor metodológico y de investigación no le permita estar a la altura de los grandes teóricos, pero sí es un referente, es un historiador del presente. Eduardo, a mí me parece que un poco dejártelo a reflexión si en algún momento puede ser parte de este marco teórico de aterrizaje. Y finalmente el tema del comportamiento de las barras bravas en los estadios. Preguntarte si están tomando en cuenta un fenómeno, bueno, vi un artículo en el New York Times hace unos meses, casi un año, de que este fenómeno del barrio que toma el estadio, los rituales y los tratos y la guante y todo eso está muy claro. Pero la portada de hace unos meses de New York Times venía un arquitecto súper prestigiado que remodeló Puerto Madero, que una familia muy acomodada de Buenos Aires, y era el que encabezaba la barra del Sarfi, ¿no? Y todos los domingos lo veías en el Fortín encabezando la barra, y nadie se había dado cuenta que realmente era bipolar, o sea, tenía dos personalidades. Entonces, no era el chico de barrio marginal que iba a traficar droga a la cancha, sino más bien ya hay también un fenómeno identitario que está rebasando las clases sociales, y van a preguntar si lo están tomando en cuenta en esta investigación. Y felicidades por el fútbol de chicas, también es fundamental. Muchas gracias. Quiero decirles que Pablo, por lo de Antoniano, fue director del Instituto del Deporte del DF. Así que ya que viniste hoy, Pablo, te comprometo a un próximo seminario, que estés aquí conmigo y que hablemos de las políticas públicas en el DF. Además, es un contexto que lo tenemos aquí con nosotros. Respecto a tus preguntas, las comparto, y yo lo tengo a Eduardo Galeano casi en un altar, te diré. Sin embargo, no es sociólogo y por eso no lo mencioné, es periodista. Y una cosita más: Eduardo Galeano, a diferencia de Norbert Elias, de Pierre Bourdieu y de Jean-Marie Brown, no propone una tesis para estudiar el deporte. Lo que propone es una lectura del deporte, una poética del deporte, exaltar ciertos valores del deporte, criticar otros, pero no propone un enfoque para estudiar el deporte. Es por eso que no lo presenté en las tesis que tienen que ver con la sociología. Y ciertamente en Latinoamérica los estudios del deporte nacen desde la antropología social, pero luego ya tenemos en este momento cierto auge en la sociología del deporte. Hoy no presenté la sociología del deporte en Latinoamérica, que puede ser tema para otro seminario. Ya hay bastantes estudios en diversos temas en distintos países. Por supuesto que en el medallero ahí están, el oro lo tiene Brasil y la plata la tiene Argentina, porque son quienes más han producido estudios del deporte. Pablo Alabarces, por ejemplo, estuve con él, es un discípulo de Eduardo Archetti, esperemos tenerlo en el CIDE pronto. Hay otros investigadores, periodistas sociólogos, Sergio Levins, que estuvo con nosotros en el CIDE, los jóvenes como
como digo, música, están produciendo con distintos grupos. Y respecto a lo que decías de las barras, yo creo que queda claro, después de haber estudiado un poco este fenómeno, que las barras son núcleos de poder. Las barras no son núcleos donde se reúnen muchachos marginales que no tienen otra salida social. Es decir, quienes dirigen las barras tienen cierto conocimiento de la política, tienen cierta gestión institucional, incluso saben negociar la violencia, cuándo y cómo aplicarla. A quien tú mencionabas, expresidente de Vélez, fue integrante de la barra, aunque ahora en estos momentos trate de limpiar su pasado diciendo que él nada más era parte de la muchachada. Pero eso implica hasta qué punto alguien que forma parte de esos grupos puede llegar a acumular poder y puede luego tener una cartera de contactos sociales. El jefe de la barra de Boca Juniors, una de las barras más mutadas por el resto en Latinoamérica, el ex jefe de la barra brava de Boca, Rafael Diceo, dijo hace 2 años que tener poder en Argentina significa tener el teléfono de los que quieren poder. Y con eso dejó claro muchísimas cosas un mismo barra brava. Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. La pregunta es, bueno, tú has planteado varias tesis acerca de cuál es el papel del deporte en general y el papel del fútbol en particular en una sociedad. A mí me interesaría saber cuál es tu opinión del papel del fútbol en México. No sé, que es una pregunta quizá muy general, pero también creo que pudieras darnos algunas aproximaciones. Bueno, tú has visto últimamente que incluso el fútbol ha estado relacionado con el narcotráfico, lavado de dinero, y también creo yo que tiene que ver con la creación de mercados. Antes era la pelea Televisa-TV Azteca, y bueno, ¿en qué contexto nos encontramos actualmente? Muy buena la pregunta. Creo que la respuesta puede ser muy amplia porque podemos estudiar, no hay algún estudio como el que hizo Eduardo Arquetti sobre las tradiciones de un país vinculadas al fútbol, y en el caso mexicano sería interesante por ahí hacerlo. Ese puede ser un enfoque de Patrick Vassor, el sociólogo francés, que hablaba de una dominación a través del deporte. Yo creo que es un caso muy interesante, por lo menos para leerlo en ciertas décadas, respecto a este poder que han ejercido las televisoras y respecto a la promoción de este insumo, de esta mercancía que ha sido el fútbol. Ese sería más bien un estudio sociohistórico del fútbol. El caso del narcotráfico creo que hay que estudiarlo, el problema es cómo estudiarlo y cómo te metes. Yo, por ejemplo, que soy un estudioso de campo, ¿cómo te metes a estudiar el fenómeno del narcotráfico? No lo puedes hacer más que a través de datos, a través de aproximaciones y a través de ciertas entrevistas anónimas. Pero creo que hay que hacerlo, creo que las ciencias sociales deben ser valientes, deben desmenuzar cuáles son las conexiones que hay entre el narcotráfico y el fútbol. Y los estudios de mercado, es decir, estudios con una lógica económica, se pueden hacer en México, faltan. Por ejemplo, cómo funciona el draft, cómo los jugadores son... cómo firman un contrato, cuáles son los componentes de los contratos, de qué manera y en qué medida se respetan los contratos, no únicamente de los futbolistas. Tú me estás preguntando del fútbol. Esos son elementos que se pueden usar para estudiar el fútbol. Yo lo que haría más bien en México sería una crítica al fútbol, y sería una crítica a este poder que han ejercido las televisoras en favor del fútbol y en detrimento de otros deportes que hoy por hoy no tienen el mismo apoyo que podrían tener. Es decir, yo me volvería más crítico del fútbol en México que otra cosa. Sin menospreciar el oro olímpico, por supuesto. A ver, primero las damas. Gracias. Una duda que me surgió al ver los estadios, precisamente en Argentina, fue que
a la gente parecía que se desbordaba en ese ímpetu, que el ímpetu parecía desbordante en el momento de ver el partido. Pero aún así había un control, como un ritmo, en el momento en que hacían las porras y en el momento en que abucheaban. ¿Por qué hay un ritmo y en un momento en que parece que es un ímpetu que no tiene control? Pues eso tiene que ver con la estética, que decía yo, la estética de la violencia. Es decir, eso tiene que ver con tradiciones y con ritos y con rituales que se fueron gestando y que se fueron institucionalizando en las hinchadas argentinas y que vienen desde la década, las primeras hinchadas empiezan a emerger en la década de los 30, es decir, en la década de los 60 están estos movimientos que tú ves de brazos o estas pausas que se hacen o esta manera de saltar. En los años 60 en Argentina ya eran parte del folclore, eran parte del paisaje de los estadios. ¿Por qué es así? Desde la psicología social te podríamos decir que responde a una imitación recíproca que se da. Es decir, alguien empieza a hacerlo y quienes están alrededor lo empiezan a imitar y de repente, a fuerza de imitarlo, se convierte en una tradición. Esto se ha ido expandiendo en Latinoamérica por el efecto de la televisión, de la Copa Libertadores, por ejemplo. México recién empieza a participar en la Copa Libertadores en 1998, y hasta ahí el panorama era muy distinto, es decir, no se conocían estas palabras, esta manera de cantar, de saltar, se les decía porras a los espectadores que alentaban o echar porras, y ahora ya estamos prácticamente en una estética muy similar a la argentina. Yo lo deploro esto, porque creo que se están perdiendo tradiciones locales y se están imitando, además se está imitando, lo que es peligroso es que se está imitando una estética de la violencia. No sé si respondo cabalmente a tu pregunta. No, pues muchas felicidades, Fer, por tu presentación. La verdad, yo he tratado de seguir un poco tu trabajo y me consta que es excelente, sobre todo por una cuestión que me parece que tú puedes aportar muchísimo a esta institución. Y hace falta, digo, yo también salí de aquí, lo veo ahora que ya salí, ya tengo un rato pues tratando de meterme también en la investigación, y es que tú sí haces trabajo de campo real, o sea, tú sí vas y te metes a los barrios bajos en París, te vas a Australia a ver a los homeless y te ganas la confianza de las asociaciones. Trabajaste también en los centros de detención de refugiados, trabajaste pues con la asistencia católica, con todos los vagabundos que recogían ellos de las calles, y a mí me parece que eso es fundamental, porque creo que el investigador que está encerrado en su cubículo pierde mucho más de la realidad que el que está pues en el trabajo de campo, en el campo, en el día a día. Yo, bueno, lo único que quiero decir es si nos podrías platicar un poquito pues qué es lo que se necesita para hacer este tipo de trabajo de campo, y, o sea, cómo logras ganarte la confianza de pues, gente que está acostumbrada a que la traten con mucha violencia, que sea excluida. Esa parte se me hace como muy, muy interesante el trabajo. Sí, daría para un seminario entero tu pregunta. Voy a tratar de responder en unas cuantas palabras. Te agradezco por los elogios. Sé que tú estás haciendo tu experiencia en este momento en el doctorado. Y sí, siempre te he dicho que el estudio de campo es algo fascinante y es algo que implica muchos desafíos, porque cuando uno se enfrenta a un estudio de campo, en algunos casos que pueda tener con la violencia, yo lo que hice fue tratar de ver lo que han hecho otros también. Entonces, lo que hizo, por ejemplo, Loïc Bacan en la sala de box, cómo él fue ganándose la confianza, cómo él fue... Lo que hace falta es, te podría decir, disciplina, para comprometerte con tu estudio de campo y para darle la misma importancia que le das a las horas de lectura, algo que no nos enseñan en todas las instituciones. Es decir, nosotros tenemos que aprender. La única manera de hacer estudio de campo, y esto me lo dijo un profesor de métodos cualitativos en Francia, la única manera de hacer estudio de campo es ir al estudio de campo, ir y hacerlo, no es en un cuarto o en una biblioteca que vamos a hacer estudio de campo. Pero se necesita disciplina, se necesita compromiso,
se necesita mucho respeto por las personas con las que trabajas. No siempre te van a dar la información que tú buscas y en algunos casos hasta no te la van a dar. Se necesita respeto y se necesita muchísima humildad, que es algo que tenemos que aprender los maestros y los doctores. Y a veces es un buen ejercicio en el estudio de campo, ¿no? Cuando vemos otras realidades como son la de los homeless, bueno, pues eso nos hace replantearnos cosas además que van más allá del investigador, sino que tienen que ver con nuestros valores y con nuestra vida. En otro momento podré presentar la tesis y contar cómo trabajé con los homeless. Que yo no los quiero llamar homeless, ¿sí? Son jugadores de fútbol que me abrieron sus vidas, sus testimonios, su confianza y, bueno, finalmente me aceptaron porque fui honesto y porque en algunos momentos hasta ellos se involucraron en mi estudio. Me decían, mira, ¿cómo vas con mi estudio? Y tienes que avanzar, no puedes dejar caer. Ellos me daban una energía increíble, más energía incluso de la que recibí en la academia. Digamos, una guerra en sí, o sea, no, digo, como que otras válvulas de escape de la sociedad podrías tú comparar con el fútbol. Buena pregunta, no sé con qué otras válvulas. Si lo leemos desde la sociología crítica, ciertamente el individuo está enajenado, está alienado, encuentra sentido donde no. No hay que encontrarlo. Hay estudios que vinculan al deporte como una nueva religión, como un nuevo opio de los pueblos, la sociología más crítica. Respecto a lo que tú dices, podríamos verlo también desde Norbert Elias en este proceso civilizatorio que no se alcanza, es decir, que todavía estamos en una fase de barbarie, los públicos, los barra bravas todavía están en una fase de barbarie. Nosotros, quienes estamos trabajando en esto, nos oponemos a esa tesis porque decimos ahí hay mucha racionalidad de la violencia, pero también hay un componente de barbarie, no podemos negarlo, es decir, gente que se muele a palos, que expone los cuerpos de esa manera, hay un componente de barbarie. De la misma manera que Pablo de Antignano mencionó a Eduardo Galeano, podríamos mencionar a Pasolini, al cineasta italiano, gran amante del fútbol. Él decía que el fútbol, y además leído desde el caso italiano, es una consolación de los pueblos frente a ciertos vacíos estructurales que existen, emocionales, frente al desempleo, frente al ciudadano que pierde en la vida cotidiana, en el día a día pierde. En el fútbol puede encontrar una victoria simbólica, es decir, de ahí el consuelo que puede traer el fútbol, de ahí esta nueva idea del deporte como religión laica. Y yo no adhiero del todo a esa tesis, pero no hay que dejar de observarlo. ¿Cuántas entidades? El segundo punto es, bueno, tengo la propuesta de quizá ampliar el segundo tema, en la que considera el deporte como un reflejo del capitalismo y quizá considerarlo como una lógica cultural del siglo XX, porque así como el capitalismo le da cierto uso al deporte, también los temas como los totalitarios han dado un uso similar, ¿no? desde esta perspectiva. Entonces quizá podría considerar ahí como algo más amplio, no solo del capitalismo, sino que un uso similar también se le da al deporte.
el caso de ahorita Cuba, ¿no? Incluso posibilidad de deporte, como de partir del 59, el deporte tiene un significado completamente distinto a lo que había venido dándose desde antes, ¿no? La consideración. Y lo otro es contribuir un poquito a lo del, a lo que estaban haciendo el estudio de la selección sub-20, ¿no? Que supongo que lo tienen contemplado, pero también hacer la aclaración de que hay muchas de las integrantes de la selección son de origen, bueno, como mexicoamericano, ¿no? Y que eso también responde a la representación que se tiene de la mujer deportista en México y en Estados Unidos, y cómo por esa como facilidad que hay hacia la deportista en Estados Unidos, también se ha tenido que incorporar como deportista desde allá. Sí, respecto a lo primero que comentas, está incluido en esta tesis de deporte como manipulación de las masas, están incluidos los ejemplos de Mussolini, de Stalin, han dado al deporte, al fútbol en particular, no únicamente al fútbol, en el Mundial del 34, el Mundial del 38, la participación del fascismo en ese momento en el fútbol, sí, habría que, podríamos hacer estudios en Latinoamérica. Se han hecho, por ejemplo, en Argentina el uso que le da el peronismo al deporte, y podríamos hacerlo en México con los gobiernos priistas, ¿no? ¿Qué uso le da? Sería la pregunta, ¿qué uso le dieron al deporte? Así que ustedes podrían contribuir desde la historia social muchísimo con estudios que no existen todavía en México, y si hay algo está bastante, bastante tibio, bastante desparramado, así. Y respecto a lo que dices, encontramos en la sub-20 que la mitad de las jugadoras son, provienen de Estados Unidos, la mitad de las mexicanas que integran la selección nacional provienen de Estados Unidos. ¿Sí? Eso ya lo hemos identificado. Quiero agradecer que hayan tomado en cuenta estos espacios para instituciones de prestigio como el CIDE. Aclarar también que por desgracia otras instituciones que se van de prestigio, yo vengo del Colegio de México, nos cuesta mucho trabajo abrir espacios para que el deporte sea considerado como una disciplina pues digna pues del estudio académico. En ese sentido, la historia, que desde nuestro punto de vista agradece a la sociología, que nuestra historiografía, digamos, la historia del deporte, pues parte precisamente de los estudios de sociología. Entonces, haciéndole un recuento de las bases sociológicas que nos proponen, es precisamente el recuento historiográfico que nosotros hacemos cuando hablamos de los primeros historiadores del deporte. Hay estudios pues de historia del deporte anteriores, pero digamos de una manera académica, se puede decir que son los sociólogos de los que partimos para hablar de la historia del deporte, y a partir de ahí citar al quizá el historiador más influyente de historia del deporte, Alain Goodman, que asimismo hace un recuento sociológico del deporte para tomar una concepción weberiana para una definición del deporte. Entonces, en ese sentido, pues agradecer la aportación de la sociología, que a partir de ella se vuelve la historia del deporte en campo para académicos, pues agradecer también. Sí, el historiador que mencionas, Goodman, Alain Goodman, el texto clásico From Ritual to Records, es decir, cómo el deporte se va transformando desde los rituales antiguos a esta, a este culto, a esta apología del récord, de estar siempre batiendo récords, el culto al récord. Bueno, no sé si a su vez nosotros los sociólogos tenemos que agradecerles a los antropólogos, por ejemplo, que abrieron el campo en Latinoamérica, y les agradeceremos a los historiadores que nos nutran también con investigaciones históricas. Primero que nada, muchas gracias por estar aquí en CIDE y traer este tipo de temas que pues, también requieren de nuestra atención, porque es algo que desgraciadamente al parecer se va erosionando poco a poco en la inclusión incluso de las escuelas, ¿no? En parte se puede reflejar en la obesidad del país y en la falta de espacios públicos para practicar deporte, por ejemplo, aquí mismo en la ciudad, ¿no? Puedes ver los complejos habitacionales enormes y falta de parques y áreas, espacios, y sobre todo la promoción del deporte y la inclusión de los sectores marginados. Mientras en Francia practican los
los hombres y van a nivel a competir a nivel internacional aquí, pues yo creo que lo más que pueden hacer es acercarse a los estadios y dormir en ellos y, si es que se les permite, ¿no? Pero lo interesante sería, y quisiera preguntarle a ti, si es que hay alguna política que hayas identificado de promoción, en particular del deporte, perdón, del fútbol, no solamente del deporte en general, porque se supone que hay la política nacional del deporte y la Comisión Nacional del Deporte, pero quisiera preguntarte si en Latinoamérica has identificado, posiblemente en Brasil o en Argentina, que haya focalizada hacia la promoción de escuelas de fútbol, por ejemplo, entre los sectores, ¿no? El sector gobierno y el sector privado o algo así. Sí, muy buena tu pregunta. Sí, hay muchos casos en Latinoamérica, ya no únicamente en Argentina y en Brasil, donde abundan. Ya hoy podemos encontrar casos muy interesantes en Ecuador, en Paraguay, en zonas rurales, en Perú, en la zona conurbana de Lima y en el DF. Es decir, aquí está Pablo de Antuñano, él me invitó al Instituto del Deporte a que conociera alguno de los programas mientras yo hacía mi doctorado y estaba en una estancia de visita en México. El Instituto del Deporte del DF ha promovido muchos programas que tienen que ver con políticas sociales y algunos de los cuales yo quiero ahora explorar, hacer estudio de campo, meterme, ir a las zonas marginales donde se encuentren, por supuesto con el aval y con la asesoría, que uno no puede llegar a un barrio desconocido ahora, vengo a hacer estudio de campo, tiene que pasar por un proceso institucional, ciertamente, que además es un resguardo para uno mismo. Pero sí hay, en el DF hay, para responder concretamente a lo que existe en México, seguramente ya hay este tipo de proyectos en otros estados del país. Y México también participa en este Mundial de los Jóvenes y también tiene sus proyectos. Inicialmente, además, México empezó con algunas de las asociaciones que estaban vinculadas a los programas del Instituto del Deporte. Después se fue transformando el caso de México en este Mundial. Eso ya lo voy a comentar en el próximo seminario, quizás, o en el otro. Se ha vuelto algo más masivo con este impulso que le ha dado Telmex. Y más mediático. Otra cosa se me olvidó preguntarte también. Estás estudiando la violencia que se genera en el deporte, pero no sé si tu trabajo incluye, por ejemplo, cómo reducir la violencia a través del deporte. Porque pudiera ser que personas se enfrentan porque no conviven en una cancha, no tienen hijos que jueguen en el mismo equipo, y la delincuencia pudiera también estudiarse desde ese ángulo, cómo abatir la delincuencia entre las pandillas, por ejemplo, algún estudio sociológico que se haya hecho quizá en Francia, que es donde están más avanzados en ese aspecto. Y no sé si tengas tú por ahí alguna propuesta para la situación aquí en este país. Estudios no hay muchos, si los hay. Una cosa es la violencia que describía alrededor de los estadios, en las tribunas, las barras bravas, núcleos de poder. No únicamente tienen que ver con personas marginadas, como decía, sino que tienen que ver con el poder y con el dinero que además generan las barras bravas. Esto es en el caso más extremo, como en el caso de Argentina, pero puede suceder en otros contextos si siguen avanzando. Respecto a tu pregunta de utilizar el deporte para reducir la violencia social, que hay en México, yo creo que es una urgencia, es una prioridad, pero ya se está haciendo, es decir, quizás se está haciendo con tibieza, pero ya he oído de proyectos en Ciudad Juárez, en Tijuana, con esta idea que tú dices de canalizar a los jóvenes al deporte para alejarlos de las pandillas. Todavía no hay estudios que nos, no únicamente que nos demuestren las virtudes, que el deporte todo es bello, sino que demuestren qué sucede en estos proyectos. Hay que hacerlos, así que podemos empezar.
sí tengo, me gustaría coordinar quizás alguno en México, ¿por qué no? Así que podemos empezar. No vamos a ser los únicos, así que empecemos para tener cierta voz en el debate. Bueno, yo quería preguntarle, habla un poco en su presentación sobre el deporte como estrategia de inclusión social para que la gente se integre. Y bueno, un ejemplo que me parece claro es lo que comenta de la Copa Mundial de Homeless People. Sí. Y mi duda es si existe como un tipo de congruencia entre los países que son los líderes en los deportes de alto rendimiento, como Estados Unidos, que está arriba en el medallero, China, los países que son los líderes en eso y que sean los países que son los líderes en utilizar el deporte como una herramienta de inclusión. No sé si queda como clara la pregunta. No es una relación, no es una correlación lineal. China, por ejemplo, tiene poco. China lo que está haciendo es desarrollar el deporte de alto rendimiento y desarrollar el fútbol. Han creado una liga profesional. Estados Unidos tiene este tipo de iniciativas, pero no son una prioridad, ciertamente, están vinculadas más bien a políticas de Estado, sino a una política nacional. Si Estados Unidos tiene una política nacional en cuanto al deporte olímpico, así decirlo, los reyes. Francia quizás sea el país con más ejemplos de políticas sociales vinculadas al deporte. Es un país con una tradición de un Estado benefactor que todavía persiste. Y por lo tanto, ¿qué hacen del deporte? El deporte en Francia es un servicio social. La Federación Francesa de Fútbol depende del Ministerio de Educación Pública. ¿Qué manera de conseguir el fútbol muy diferente a la nuestra? ¿Sí? Sí, bueno, seguido de la pregunta que acaban de hacer. Bueno, has mencionado que sí, países como Estados Unidos y Francia tienen pues políticas de deporte, ¿no? Aterrizando un poco al terreno de políticas públicas, bueno, maravilloso el trabajo, pero me gustaría preguntarte si identificas alguna manera o te interesaría de alguna manera involucrarte en algún proyecto para colocar los asuntos deportivos en la agenda pública para que se otorgue mayor apoyo a deportistas y se tenga una política deportiva en el país. Mencionas que hay países que lo manejan de manera diferente y bueno, a pesar de la cobertura mediática que pudiera tener el fútbol específicamente, a excepción de la medalla, creo que los desempeños no han sido tan favorables como podrían serlo. Entonces, podría ser porque hace falta apoyo al deporte, hace falta políticas que lo apoyen. Bueno, yo considero que un gobierno que apoya, que invierte en deporte está invirtiendo también en imagen y en calidad de vida para sus ciudadanos. Si has identificado alguna manera de colocar estos temas en la agenda pública. No lo he hecho a través de un estudio sistemático todavía. Durante la tesis me concentré en lo que fue el estudio sobre los hombres y sobre mi segundo tema de investigación, que era la violencia, que es un tema que ya tenía incluso antes de la tesis. Pero sí he observado, si bien he hecho un estudio sistemático, he observado lo que sucede en el deporte en México, en Argentina, evidentemente en Francia. ¿Dónde está Paola? Bueno, Paola, estudiante de tercer semestre de la MAP, la maestría en administración pública, quiere hacer un estudio sobre los factores que influyen en el alto rendimiento en México. Así que ya tenemos aquí un estudio en curso. Si bien entendí, voy a ser lector de la tesis, así que ya me estoy involucrando en un estudio que tiene que ver con una política del deporte en México. Y lo que voy a sugerirle a Paola es que seamos críticos de la política del deporte. Lo que entiendo y lo que he conversado con algunos periodistas es que no, el dinero no es lo que falta en México. Lo que falta es que el dinero llegue a los deportistas. Entonces lo que debemos plantear es estudios que puedan ser hechos, y ojalá que sean hechos desde instituciones como el CIDE, del prestigio del CIDE, es que demuestren cuáles son las fallas en esos canales institucionales y que propongan una reorganización del deporte. Yo ciertamente siempre he sido crítico
de la manera en la que es orquestado el fútbol en México, y si bien me alegré con la medalla de oro, creo que México todavía no es potencia, y creo que el fútbol produce mucho ilusionismo social, nos diría Pierre Bourdieu, y siempre me voy a inclinar porque dentro de ese dinero que hay para el deporte, las televisiones, los grupos mediáticos, saquen un poquito al fútbol y se lo den a otros deportes. Pero para eso tenemos que producir argumentos, tenemos que producir estudios de campo, diagnósticos organizacionales. Si no, nuestro papel sería de medios periodistas, ¿sí? ¿Por qué no? Pero vayamos más allá con las herramientas que nos ofrece el CIDE, por ejemplo, o el Colegio de México. Hola, buenas tardes. Dos preguntas. La primera tiene que ver más bien con lo que han hecho las ligas en poner lemas como respect o la UEFA, ¿no? Y hacer embajadores a los futbolistas del UNICEF. ¿Qué tanto ha afectado esto en contener la violencia con los fanáticos? ¿Si tiene un efecto indirecto o directo sobre esto? Y otro, saber cuáles han sido las acciones, por ejemplo, de la liga inglesa en quitar las barras que rodean el campo de fútbol y que no se han llevado a cabo, por ejemplo, en Argentina, ¿no? Y yo creo que sería imposible pensar, bueno, para mí, y como veo los partidos de fútbol, quitar esas barras, por ejemplo, en un país como Argentina. Sí, hoy por hoy es imposible. Con tu pregunta me adelanto al tercer tema de los seminarios que voy a proponer al CIDE en esta instancia de un año. El segundo es este seminario con las 5 obligaciones de la Women's World Cup. Yo nada más lo voy a moderar, ellos van a presentar los proyectos. Pero el tercer seminario va a tener que ver con lo que tú planteas. ¿Cómo se ha regulado la violencia en distintos países? En Inglaterra, en Bélgica, por ejemplo, que es el otro caso que estamos estudiando, en Francia, en Argentina, ¿y qué sucede en México? En México ya se están tomando algunas medidas, ya por ejemplo se prohíben los denominados trapos, esas banderas largas. Me parece una medida correcta porque esos trapos tienen que ver con la estética de la violencia. Como ocurre en Argentina, los trapos son elementos de un combate simbólico. Si una hinchada que le roban un trapo, una bandera, a otra hinchada, es un trofeo de combate que además genera mucha violencia. Ese tema, te dejo alguna incógnita para alentarte a que vengas al tercer seminario y podamos presentar y discutir los distintos casos de regulación de la violencia. Ese va a ser el seminario 3, así que ya. Los embajadores, lo que decías de la UEFA, bueno, las instituciones, en una lectura weberiana, las instituciones lo que buscan, ¿qué es lo que buscan? Legitimarse. Entonces hacen toda esta serie de medidas, de política, de mercadotecnia, de imagen corporativa, para legitimarse y para decir nosotros también estamos participando en la lucha contra la violencia. La prioridad de la UEFA hoy por hoy es la lucha contra el racismo, es penalizar el racismo en los estadios de fútbol. Entonces sí, sí influyen, sí tienen un impacto, pero es un impacto mediático. Está bien que lo hagan, mejor que lo hagan a que se olviden de eso. Pero los cambios tienen que venir desde lo que Enrique Cabrero denomina la acción pública, es decir, la acción coordinada entre el sector público y el sector privado. Para que el deporte a veces es un ámbito privado, pero que tiene un impacto que es ciertamente un impacto público. Y los embajadores sí, está bien, son simpáticos. Sí, están bien. Profesor, pues muchas gracias, muy pertinero, no voy a creer que así son todos los seminarios, ¿está? Estoy impresionada. Pues una disculpa porque tuve que salir, pero qué bueno. ¿Cómo estuvo? ¿Bueno? Muchas gracias. Sí, me gustaría agradecer realmente, lo digo frente a ti, como representante del CIDE, quiero agradecer al CIDE por el apoyo que me han dado, y si estoy aquí hoy sentado y compartiendo esta
experiencia también es por el apoyo que me dio el CIDE cuando tomé la decisión de dedicarme a esto. Así que si me están viendo en internet, si pueden transmitir este mensaje, es un mensaje de agradecimiento y a ustedes por estar aquí. Pues muchas gracias, doctor. Por aquello de los incentivos, los chicos de la MAP pueden firmar la asistencia, por favor. Ahí está, bebé. Gracias.